Vamos a saludar a los presentes, a los que se unen de lejos, de cerca. Estamos físicamente en Santiago de Chile. Yo me presento, soy Valparaíso por Mar acá. Valparaíso Mike y yo estoy en Santiago de Chile, pero estamos en Chile los dos, eso es lo Eso importante. sí. Yo soy María José Schulz, soy biblista, me he formado en la Universidad de Salamanca, la Pontificia de Salamanca, en Teología Bíblica y en la Universidad de Deusto. Y he tenido la oportunidad de pertenecer al equipo de la editorial Verbo Divino, que saca adelante junto con la Asociación Bíblica Española la revista Reseña Bíblica, que es la que nos ha reunido y nos convoca hoy. Este número, ¿no? Sexo y placer en la Biblia, tanto Mike, que se presentará ahora en un momento, y yo hemos sido invitados a compartir con ustedes diferentes investigaciones sobre el tema de el placer y la sexualidad presente en los libros bíblicos. Por lo cual, la idea es que hoy día, en un rato no muy largo, podamos compartir, cada uno poder exponer algunos puntos y rasgos de su estudio y sobre todo como profundizar en estos temas que muchas veces son tabúes y no nos hemos atrevido a enfrentar con todas sus aristas, ¿no? La idea es que hoy día nos centremos en poner la mirada en la forma en que algunos relatos bíblicos que hemos estudiado de forma particular nos muestran, digamos, acerca de la sexualidad, del placer, ¿no es cierto?, el hedonismo, el erotismo, ¿no? Y las diferentes como manifestaciones de la sexualidad en el ser humano y la forma como el hagiógrafo, es decir, el escritor bíblico, expresa, manifiesta, ¿no es cierto?, relata, narra esta expresión de las personas, ¿no? Desde su perspectiva de fe, su perspectiva, ¿no es cierto?, de relación con Dios. Entonces, hoy día yo quiero presentarles, está con nosotros Mike Van Tri. Él, como bien dijo, está en la región de Valparaíso. Y yo te doy la palabra, Mike, para que te presentes y si quieres, comenzamos mientras la gente se va conectando, te presentas y yo vuelvo a retomar la palabra para dar la bienvenida a los que se van sumando en el último momento. Perfecto, perfecto, gracias María José. María José nos dijo algo, ¿eh? Parte de la formación la recibimos en la misma universidad aquí en Chile, en Santiago, pero hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás. Y después nos perdimos la pista y nos volvimos a ubicar, ¿cierto?, en la factura de este número de revista bíblica. Bueno, habíamos conversado un poco antes también. Y seguimos trayectorias similares. Yo soy profesor de hebreo bíblico en el Instituto de Israel de Estudios Bíblicos. Pero mi trabajo bíblico ha sido como muy centrado en los relatos, en la traducción y en el análisis narrativo de los textos. Estudié yo aquello en mi doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, ya el 2008, y después de eso me he dedicado como a ir explorando diferentes, como le llamo yo, nudos problemáticos del ser humano, ¿no? El placer, la violencia, la extranjeridad y cosas así, ¿no? Porque es allí donde están esos nudos, donde tenemos dificultades de lectura y donde se dan así como nudos, trabas, y entonces me gusta meterme en esos temas controversiales. Y este tema yo lo vengo trabajando de diferentes maneras, con un interés muy personal, sobre todo porque en la catequesis, cuando yo estaba en el colegio, ¿no? En la catequesis siempre nos presentaron como a un Dios tan serio, circunspecto, hierático, y entonces uno salía al recreo, que era el momento más entretenido de la escuela. Y ahí no estaba Dios, digamos, ¿no? Porque ahí estaba la pelota, estaban los juegos y no parecía que hubiera ahí un algo sagrado divino, ¿no? Y nada, pues después con el tiempo uno va releyendo eso, aparece la culpa, ¿cierto? Y bueno, los relatos empiezan de pronto a hacer agua, esa presentación de Dios tan así hierática. Chuta, y uno dice, mira, de pronto en la Biblia hay otra cosa. Y claro, cuando uno empieza, obviamente, a leer el texto, a revisar la traducción y a investigar, uno dice, aquí hay un Dios que había sido un poquito cancelado en las traducciones, ¿no? Como traducciones súper pomposas, y que en hebreo, ¿cierto?, son como cosas muy festivas, ¿cierto?, muy corporales, muy sensuales, muy eróticas, decía la María José antes cuando conversábamos.
Y eso como que desaparece, ¿no? De la propia iconografía, por ejemplo, de Jesús, ¿cierto? Como que desapareció también esa sensación del Jesús que bebe y que come. Y en el judaísmo ha primado, ¿cierto? En la mirada del judaísmo, o sobre el judaísmo, ha primado esta idea de que a Dios no se le representa en imágenes. Y entonces como que no tuviera cuerpo, ¿no? Como que no tuviera carne, digamos. Pero cuando uno lee los textos, resulta que sí, pues Dios tiene cuerpo, siente varias emociones, fuerte, ¿cierto? Le recorre la ira, le recorre el gusto, se relaciona desde el placer. Entonces como así muy fuerte ese golpe, digamos, de un Dios muy distinto que aparece. Gracias, Mike. Antes de comenzar a exponer, ¿no es cierto?, nuestros puntos de vista y sobre todo los enfoques que cada uno aborda en su artículo, quería darle la bienvenida a los que se han conectado en este último momento. Pedirle las disculpas porque una primera conexión no nos resultó y hemos tenido que ejecutar una conexión de emergencia y recién hay algunos que se están sumando. Y bueno, quería recordarles que siempre tenemos el chat como una posibilidad de plantear preguntas. Intentaremos recogerlas sobre la marcha. Y idealmente, más que comentarios, la idea es que en el fondo podamos enfocarnos en los temas en que cada uno de nosotros está abordando. Yo le proponía a Mike que en este ratito que vamos a estar juntos, que va a ser no más de una hora, hora y cuarto, pudiéramos como, más que contarles en detalle qué dijimos cada uno en el artículo, en el fondo sabiendo que tal vez no todos han tenido acceso a esto de escrito, poder exponerles brevemente cuáles han sido como nuestros aportes, ¿no? Bien, como comentó Mike, en el fondo hay miradas que son tradicionales y que de alguna manera han dejado invisibilizadas ciertas expresiones, ¿no es cierto?, del amor humano, del erotismo, de la sexualidad, de cara a la relación con Dios, potenciando otras manifestaciones, ¿no? Y yo creo que ambos, como investigadores, como biblistas, hemos coincidido en afrontar la pregunta y hacernos cargo, una cosa que no es fácil, hacernos cargo de un tema que, como les decía en el inicio, muchas veces es tabú. Y muchas veces genera como cierto morbo por saber detalles que en realidad no aparecen en ningún escrito. Por ejemplo, en mi caso, en los evangelios no tenemos muchos elementos sobre la sexualidad de Jesús, pero es interesante utilizar nuevos métodos exegéticos, digamos, que nos permitan levantar cierta información que no hemos aprovechado. Yo por eso quería comenzar con Mike, ya que él ha trabajado la Biblia hebrea y antecede al Nuevo Testamento, que es en lo que me he especializado yo. Y quería como invitarte, Mike, a que nos pudieras como eso que ya introduciste, ¿no? Dijiste, mira, aquí hay, yo he buscado un contraste, he visto que hay un contraste entre la imagen de Dios, ¿no es cierto?, que a mí me aparece, ¿no? Y la imagen de relación que Dios propone al ser humano con respecto a algunas como ideas hegemónicas que han imperado, ¿no es cierto?, en las creencias más tradicionales. ¿Y de qué manera tú presentas en este artículo que se llama El placer en la Biblia hebrea ese contraste? ¿Por qué comienzas así tu estudio? ¿Qué te lleva en el fondo a relevar, a poner de forma importante esta imagen que estaba siempre presente, pero que tal vez como los cristianos de a pie o los creyentes de a pie o simplemente los lectores de la Biblia comunes no éramos capaces como de atisbar que había una mirada de Dios bastante más profunda y más expansiva con respecto a la sexualidad humana que no habíamos visto? ¿Por qué caes en ello? ¿Por qué entras en ello? Sí, hay una cosa que es como muy de telón de fondo de mi trabajo teológico y bíblico, que es que yo me doy cuenta, ya así como en la época escolar, digamos, que el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea es como un texto despreciado en el cristianismo, ¿no? Es como un texto así como mirado como muy de lejos, no lo entiendo, no, que Dios es violento, qué sé yo. Y entonces indagando en eso, uno se da cuenta que la cosa es compleja, porque incluso Agustín, ¿cierto? San Agustín tiene unos textos muy fuertes, digamos, respecto de la incapacidad de amar del pueblo judío, ¿no? O sea, tal grande es su incapacidad de amar que mataron a Dios, digamos, ¿no? Eso no lo dice así, pero sí dice, ¿cierto?, de que esa incapacidad de amar llega como a esos niveles, ¿no? Y eso después se ha instalado como un elemento como muy hegemónico, como decía María José, ¿cierto?, de la manera en que nos aproximamos a la Biblia. Una Biblia que
que es bonita en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que nos abre a la espiritualidad, nos acerca a Dios, y un Antiguo Testamento que pareciera ser como un lastre para el cristianismo. Y yo decía, pero pucha, esta cosa tan dicotómica no me suena, porque yo leía la Biblia, el Antiguo Testamento, y me parecía que había cosas como muy curiosas, digamos, muy maravillosas. Y entonces me propuse, ya muy tempranamente, decir, intentar recuperar el Antiguo Testamento como una fuente de construcción de la espiritualidad, ¿ya? Y de sabiduría. Lo que significaba, ¿cierto? A grandes rasgos, significaba poder construir una forma de leerla que no fuera, ¿cierto? Simplemente decir, bueno, a Dios hay que hacerle caso tal cual como está representado ahí. Porque, Mike, ¿sí? perdona que te interrumpa, tú a lo largo del artículo, y me parece interesante como poder explicar un poco más, tú dices que vas a hacer una lectura hedonista, ¿no? Hedonista. Claro, uno escucha la palabra hedonista como en las propuestas de crucero nomás, ¿no es cierto?, de crucero a los solteros que dicen vamos a tener una fiesta hedonista, ¿no? Claro, como que la palabra de repente no impacta, la encontramos un Claro. poco morbosa, e incluso había gente que veía pornográfica, ¿no? Y Entonces, ¿tú peyorativa. cómo entiendes tú la palabra hedonista en tu artículo? ¿Cómo la aplicas en la Claro. investigación para leer textos bíblicos? No, claro, o sea, uno incluso escucha la palabra de pronto, incluso en boca de personas muy, muy, muy cultas, digamos, como un insulto, ¿no? Algo peyorativo, digamos, ¿no? O como bajo allá, ¿no? Y en realidad, la lectura hedonista, como yo la presento ahí en el texto, pretende decir lo siguiente: el horizonte de nuestra vida, el horizonte, por tanto, también de la forma en que leemos la Biblia, es la felicidad, ¿no? Y no el dolor, no el sufrimiento, no el sacrificio, ¿no? Sino que la felicidad. Dios quiere que el hombre sea feliz, digamos. Y en ese sentido me resulta clarificante que cuando se abre la primera página de la Biblia, el libro del Génesis, ¿no? En el segundo capítulo, Dios coloca al ser humano en una situación de goce, ¿no? Un jardín exuberante, lleno de árboles bellos, deseables, con frutos. Y la primera palabra que Dios dice es una orden y es un mandato que le dice al ser humano: de todos los árboles del jardín debes comer. O sea, uno, y entonces uno queda choqueado, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo? No es un Dios que viene a restringir, a poner un límite antes de todo, sino que viene a ofrecer generosamente nutrición, placer, ¿cierto? Disfrute. Y entonces uno dice, bueno, es el horizonte de la felicidad, no el horizonte del sacrificio, ¿no? El otro de los mandatos es cuidar del jardín, y no esa traducción de someter la naturaleza a la explotación, sino que es cuidar del jardín. ¿Y quién ha cuidado a un niño alguna vez, cierto? O un En ese hijo, ¿cierto? sentido, Mike, ¿Sabe lo perdona que hermoso te que es? interrumpa. En ese sentido, tú dirías que el hedonismo no solo está relacionado con el placer sexual, porque entiendo No. que cuando dice abordas el Génesis, dice, claro, o sea, Dios espera del hombre que cultive y cuide y que eso sea placentero. ¿Cómo, o sea, Claro. cómo desarrolla tú esa idea de que el hedonismo no es solo un placer sexual y una satisfacción corporal, sino que es más amplio, ¿no? Si te entiendo Claro. bien. Yo tengo cultivo una pequeña huerta aquí en mi casa, en esta idea así como de tener como una cierta soberanía alimenticia. Entonces, y trato de enseñarle a mi hijo a cultivar, ¿ya? A sembrar, ¿cierto? Y a esperar, qué sé yo. Y resulta que ¿con qué uno se encuentra en el jardín? Uno se encuentra con el olor de la tierra, uno se encuentra con texturas distintas, uno se encuentra con aromas, con colores hermosos, uno se encuentra con una temporalidad que requiere de espera, de calma, ¿cierto? De retraimiento. Entonces, en realidad, cuidar un jardín es una experiencia erótica, digamos. O sea, están todos los sentidos involucrados. ¿Cómo saber si tengo que cosechar algo, ¿cierto? Pasa por la visión, pasa por el tacto, pasa por el aroma, ¿cierto? O sea, realmente a eso voy, ¿no? Como a esa. Claro, y lo sexual, bueno, es una dimensión, por supuesto, y fundamental del ser humano, y también está involucrado en eso, no es solo, no es que vamos a hablar de los placeres así, no, también, ¿cierto? Hay un mandato, ¿no? Multiplíquense y poblen la tierra, digamos. Eso es un mandato también, digamos. Y de un cierto punto de vista, esa reproducción no puede hacerse, ¿cierto?
sin placer, digamos. El placer está al servicio de eso, digamos, no solo al servicio, digamos, como sometido, pero es un elemento dentro de ese proceso. ¿Te gustaría tal vez presentar algún texto como para desarrollar la idea que tú has manifestado y expresado en el artículo? Porque si Buena uno, idea. aquellos que han leído el artículo se dan cuenta que Mike utiliza una expresión sobre la fruición, ¿no? Que a mí me La parece fruición. tremendamente sugerente Claro. y que de alguna manera nos amplía el concepto de placer, como has agregado también la comprensión del hedonismo, ¿no? En esto del cultivo y de la satisfacción de otro tipo de placeres que no se reducen solo a la genitalidad o la sexualidad, sino que se amplía a todas las expresiones que tiene el ser humano para hacerse cargo Claro. de lo que se le ofrece para gozar de ello, ¿no? Claro. Entonces, ya que tienes un texto, lo puedes compartir y te damos un tiempo para que lo desarrolles y lo expliques. Claro. Ahora, yo quería decir algo en realidad antes de, bueno, antes de compartir pantalla. Quería yo mostrar un librito que yo escribí hace ya varios años, que es un libro que también publicó la editorial Verbo Divino, que es sobre la expresión literaria del placer en la Biblia hebrea, ¿ya? Y ahí en ese libro lo que yo hago es abordar muy ampliamente, son 550 páginas, también y fundamentalmente también el placer erótico sexual, digamos, ¿no? Aquí en este artículo yo elegí otro camino, que fue la imagen de Dios. Porque me di cuenta en esto, después de publicar la tesis y seguir estudiando, que en realidad ahí había constantemente un nudo con la culpa, ¿cierto? Es que Dios me mira, es que Dios me juzga, es que Dios no quiere esto, etcétera. Ya, entonces fui yo aquí en este artículo como a pegar el hachazo, digamos, como muy abajo en el tronco. Y por eso que les quería compartir este texto, que es un texto de Miqueas, que es bien interesante porque en este texto, en este texto hay como una división acá que uno puede hacer, ¿ya? Que en esta primera parte es un hablante, un ser humano, que se hace preguntas, ¿ya? Sobre cómo aproximarse a Dios, ¿ya? Esa palabra ya es importante porque aproximarse tiene que ver con el apego, ¿ya? Uno se acerca a lo que cree que le va a proporcionar satisfacción, placer, cuidado, ¿cierto? Como resguardo, protección, etcétera, ¿no? Y es la pregunta que conduce, ¿cierto? Todo el texto. Pero fíjense las preguntas que son como las subpreguntas, ¿no? ¿Con qué me aproximaré al Señor? Y fíjense cómo va, inclinándome al Dios de lo alto. O sea, fíjense el eje vertical, ¿no? Yo estoy abajo, Dios de lo alto, pero además me inclino, ¿no? Es como que me corvo, ¿no? Me encurvo. Me aproximaré con holocaustos. El holocausto es la quema, ¿cierto? De animal, digamos, ¿no? Y entonces el aroma sube y satisface a Dios, pero uno no lo consume, digamos. Es el placer para el otro, para Dios, digamos, pero uno renuncia a comer eso, ya no es parte, pero de todas maneras implica la muerte, ¿no? Es decir, matar cruentamente al animal, ¿cierto? Y bueno, elegirlo y matarlo y quemarlo, digamos. Con terneros de un año. Después, la siguiente pregunta, ¿agradará al Señor millar de carneros? ¿Ya? Fíjense cómo ahora la cuestión va como aumentando, ¿no? Es como más intenso. Me inclino, mato un animal, no, un millar de carneros, ¿no? 10.000 arroyos de aceite. Fíjense, o sea, el sacrificio, la imaginería, ¿no? El sacrificio, la devastación, digamos, agrícola, que implica el imaginario, ¿cierto? De una oferta así. Pero al final, ¿ofreceré mi primogénito por mi culpa? ¿No? ¿Me deshago de mi carne? Ya no es una carne de un animal, ¿no? Sino que es de un hijo, ya que me deshago, o del fruto de mi vientre por mi pecado. O sea, aquí, fíjense que está bien interesante el texto porque además combina, ¿cierto? Una imaginería masculina con una femenina. ¿Quién está hablando, ¿cierto? Puede ser puesto en ambos términos. Entonces, tremendo, porque este increciendo de sacrificio, de culpa, de dolor, de entrega, de renuncia, para finalmente aproximarse a Dios, ¿no? Entonces ese es un camino. Ese es el camino que ha seguido gran parte de algunas de las religiones jerarquizadas, institucionalizadas. ¿Y qué contesta, cierto, esto, el autor que escribe esto es el mismo, pero pone esto en la boca de Dios? Dice, se te ha contado, humano, ¿ya? ¿Qué es lo bueno, lo que el Señor busca de ti?
y que realices el derecho, que ames la lealtad y que humildemente camines con tu Dios. O sea, es otra vía. Y esta es la vía hedonista, ¿no? Esa es la vía de la felicidad, la vía del amor, la vía del encuentro, ¿ya? El caminar con alguien, ¿ya? Es un ejercicio de horizontalidad, de ir al mismo ritmo, de ir juntos, ¿no? Muy distinto, ¿cierto?, a la expresión superior en el texto, ¿no? Donde es inclinarse, abajarse, matar, romper, sacrificar, destruir, ¿cierto? Nada de eso sirve. Lo que sirve, ¿cierto?, es esto. Y esto construye comunidad, ¿no? El derecho es una cuestión que organiza la vida con un principio de justicia. La lealtad también es un principio de cuidado mutuo, ¿no? Y el caminar, ya lo decía, ¿cierto? Es una cosa agradable, es un ejercicio. Y un ejercicio hermoso, además, caminar, conversar, ¿cierto? Yo siempre me imaginaba acá, ¿cierto? Que es como el profeta se imagina caminando con Dios en una senda. Bueno, eso es como un texto que me da pie para iniciar después en el artículo como una mirada a otros textos más breves. Yo te iba a preguntar, Mike, que en el fondo tú lo que nos estás ofreciendo es una clave de lectura alternativa, ¿no? En Claro. el sentido como de mirar allí donde de repente hemos pasado de largo. O sea, en este sentido, ¿cómo podrías, como, cuál es la connotación que tú nos estás tratando de ofrecer en este mundo? ¿Dónde tendríamos que por nosotros poner la mirada a la hora de leer los textos que de alguna manera nos muestran este Dios hedonista, ¿no? Este Dios que desea el Claro. placer del ser humano, o sea, el gozo, la alegría. El gozo, la alegría, la libertad. ¿Ya? Lo que pasa es que, en general, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? En la tradición cristiana, estoy hablando de la tradición cristiana, ¿no? Se lee en función del nuevo, ¿no? En el orden de lectura, el Antiguo Testamento siempre se elige en función del nuevo y además con un gran como contraste, ¿no? Así era antes, pero miren qué distinto es ahora, ¿cierto? O en función de de cumplimiento, ¿no? Esto se anunció y ahora se cumple. Entonces siempre es jerárquico, siempre es, ¿no?, como antiguo y nuevo, etc. Y entonces yo trato de cambiar la clave. Es decir, a ver, pero ¿dónde está la imagen de Dios más genuina que nosotros podemos encontrar en la Biblia? Y yo digo, está en el Génesis, está en el libro del Génesis. Cuando el lector abre un libro, ¿qué es lo que se encuentra con la introducción? Un libro académico, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer tal cosa. Cuando uno abre una novela, ¿con qué se encuentra? Con un conflicto, con los personajes, con la presentación. Cuando uno toma una partitura musical, ¿qué es lo primero que uno se encuentra? Con la armadura, ¿cierto? ¿En qué clave está esto? ¿Cuáles son las notas principales, etcétera? Bueno, el Génesis es eso. Sobre todo los primeros capítulos, es mostrar cuál es la imagen fundamental de Dios a los cuales los sabios creen que es una imagen liberadora, una imagen potente, fuerte. Y ese es un Dios que ofrece, ¿cierto?, todo de sí, generosamente, para que el ser humano viva libre, viva en reconocimiento, viva gozando, etc. Y entonces, ¿qué digo yo? Eso es como el líquido de contraste que a uno le ponen en la vena para sacar la radiografía después, o para no sé, la resonancia magnética. Entonces uno dice, ya, ese es el Dios. Ese es el Dios del judaísmo, fundamental. Y entonces uno después va leyendo los otros textos, ¿no? Y dice, bueno, a ver, lo contrasto. ¿En este texto está Dios representado así o hay una deformación? ¿No? Hay un Dios que está presentado como un juez severo, etc. Y entonces la pregunta es, no, la pregunta no es sacar este texto, ¿no? Sino que más bien, sino que más bien decir qué está queriendo decir este texto en específico cuando me presenta una imagen de Dios deformada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Deformada, ¿cierto? Digo, las consecuencias de mostrar o de pensar o de sentir esta deformación de Dios son tal y tal. Y normalmente esa deformación es violencia, es degradación social, es sumisión del otro, etc. Entonces yo digo, bueno, los textos entonces hay que leerlos críticamente en ese sentido. Críticamente significa, ¿cierto? Es que yo no dé por sentado que cada representación de Dios
que hay en la Biblia hebrea significa someterse a esa representación, sino que el lector puede contestarla, puede decirle, a ver, señor, digo, a ver, señor texto, ¿no? A mí no me parece tan claro esto. ¿Y por qué no me parece tan claro? Bueno, porque usted lo dijo antes, aquí en el libro del Génesis. ¿Dónde está ese Dios generoso en este otro relato? ¿Ya? De pronto esa generosidad igual aparece, ¿no? O ese egoísmo del humano igual aparece también. Y esa es mi clave de lectura. ¿Ya? Ese es como mi inicio. Lo fundamental está al inicio, en el incipit, como decían los medievales, ¿no? Muy bien, tú también ya a lo largo de todo el artículo que recomendamos a los que se han sumado ahora al final, que he visto se han agregado nuevos participantes, sí. Evidentemente que les recomendamos leer el estudio de Mike sobre el placer en la Biblia hebrea. Tú también te refieres, haces alusión a ciertos textos que plasman en sus narraciones situaciones de connotación sexual. Tú haces como un estudio también de aquellos relatos bíblicos de la Biblia hebrea que presentan imágenes de connotación sexual, situaciones de violencia sexual, situaciones, digamos, de abuso de poder a las mujeres, y de alguna manera, en el fondo, tú dices, bueno, también hay una manera de leer esos textos, ¿no? Que aquí, por mucho que desde la perspectiva creyente los consideramos todos palabra de Dios, no sé, tu palabra sagrada, la verdad, ¿qué es lo sagrado que se rescata de esos textos que a veces son como alarmantes, son escandalosos, porque te relatan a un rey David, ¿no es cierto?, que manda a raptar a una mujer que está casada y prácticamente tiene una relación que no está... Que en el caso de Mike, él se fijó en aquellos relatos que tienen esta connotación sexual. ¿Tú qué comentas sobre el modo en que hay que leerlo, ¿no? El modo en que se puede, de alguna manera, interpretar esos textos. Yo parto de la base que los textos bíblicos representan situaciones de ambigüedad. ¿Ya? Situaciones de ambigüedad. ¿Qué significa eso? Donde el ser humano, ¿ya?, es representado en sus conflictos. Muy bien. Bueno, Mike, con lo que ya nos has contado, me queda preguntarte por una última punto que tú abordas en el artículo y que invito a todos a leer y a revisar con más detalle, porque ciertamente es muy interesante y va a ampliar lo que ya Mike hoy día nos ha expuesto, ¿no? Tú al final de tu artículo trabajas sobre ciertamente imágenes que las diferentes narraciones bíblicas proyectan con respecto a violencia sexual o, en el fondo, abuso, y ciertamente una connotación que a ratos para el leyente, el creyente, digamos, o el cristiano de a pie, surgen ciertas impresiones como un poco fuertes, ¿no? Sabemos una historia de David, que es el famoso rey David, del que se pone casi como por modelo y de dónde vendrá, ¿no es cierto?, la descendencia de Jesús, ¿no? Y este linaje, y resulta que este hombre, al ver a una mujer hermosa por la ventana, la manda a raptar, ¿no? O sea, ¿tú qué nos puedes comentar sobre estos relatos que presentan imágenes muy fuertes, incluso para tiempos modernos, yo me imagino que para el tiempo antiguo también? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se sostienen? ¿Por qué se mantienen? ¿En qué sentido podemos encontrar ahí que hay un mensaje con autoridad, digamos, de palabra de Dios o con autoridad bíblica? Pues, encuentro que la pregunta es súper súper completa, súper interesante, porque en primer lugar tú mencionas, claro, un personaje como David y lo asocias con preguntas, ¿cierto?, al tema de personaje como modelo. Y lo mismo con uno ve con otros personajes, con Abraham, ¿cierto?, etcétera. No, pues no son modelos, son personajes, ¿no? O sea, no son modelos heroicos, digamos, son personajes que tienen ambigüedades, y el lector tiene que ser, eso es lo interesante, si el lector se despierta con una, o sea, frente al texto, ¿no?, se plantea de manera más crítica, de manera más ambigua, entonces el lector puede ver cuáles son los conflictos que está viviendo ese personaje, ¿ya? Y si esos conflictos, ¿cierto?, colocan en juego cuestiones más profundas del ser humano, cuestiones éticas y cuestiones antropológicas. En el caso, por ejemplo, de David, ¿cierto?, y de varios otros personajes, Paul Beauchamp, por ejemplo, ha mostrado que de pronto tienen que ver como una ilustración del decálogo, ¿no? O sea, que en el fondo cuando se da una ruptura dentro del cumplimiento del decálogo, se empieza a producir una espiral donde se producen todas las rupturas, ¿ya? Entonces, en el caso de David y Betsabé, ¿cierto?, está involucrado en el fondo no solo la falta que él comete como rey,
¿cierto? Al dejar a su ejército lejano, ¿cierto? Al no estar leyendo la Torá, como dice que tiene que ser el rey ideal de Israel, ¿cierto? Sino que en realidad está mirando por la ventana, ve a una mujer, la atrae, y eso implica adulterio, ¿cierto? O sea, someterla a ella al adulterio, ¿cierto? El engaño, la mentira, finalmente el asesinato, ¿cierto? O sea, como que se rompe, es como la unidad, se rompe una cosa y todo empieza a una cascada de ¿cómo se llama? De destrucción, digamos, de integridad del ser humano. ¿Ya? Entonces, ya, no son modelos. Hay cosas más profundas. Y lo otro es que yo digo en un librito que el narrador es como un guía. Entonces lleva al lector a mirar cómo son los conflictos humanos. Y la palabra de Dios no está allí en el texto. La palabra de Dios, tú dijiste otra palabra, rescata. La palabra de Dios viene a rescatar algo que a mí me pasa con el texto. Y por tanto, recién se puede volver efectiva cuando yo, con otros y con otras, reflexiono sobre esa palabra, sobre ese texto y sobre lo que a mí me pasa. ¿Ya? Humberto Giannini dice eso, esa es la conversación. La conversación es poder darle forma verbal a algo que necesita ser rescatado de la interioridad. Y eso que es rescatado de la interioridad puede ser, por ejemplo, sentir rechazo frente a un personaje que hace algo que a mí me parece que no es correcto. Y De alguna entonces. manera, tú lo que nos estás proponiendo es que no nos quedemos con la lectura literal y que no la atribuyamos, si te entiendo bien, Claro. a todos los textos bíblicos y a todos los personajes que están en los relatos, claro, la condición de modelo y la condición de voz de moralidad, ¿no? O sea, yo creo Exactamente, que... porque si no, la única posición de lectura que uno toma con lo que tú dices, ¿cierto? O sea, con lo que tú criticas, ¿cierto? Es que el lector se somete. Y no, pues el lector está frente a un texto, frente a frente, y por tanto conversa con el texto. Y lo más valioso ocurre después del acto de lectura. Hay un ¿cómo se llama? Una tira de Liniers que yo siempre ocupo, ¿ya? Que dice que cuando tú cierras el libro, ahí empieza lo más interesante. Que en O el sea, fondo ahí lo que te empieza. provocó la lectura, ¿no? Claro, y eso puede ser, no es que me provocó una cosa superficial, un gustillo, sino que incluso puede dar no sé, para un psicoanálisis, digamos, ¿no? Para una conversación más profunda, para rescatar ¿Y a ti te cosas parece que. que esa lectura que tienen estos relatos muchas veces tiene carácter también de denuncia? O sea, no Claro. solo hay que buscar como el sentido religioso. Sí, Exacto. ciertamente de la historia que se nos plantea, que es como un poco lo que forzamos. Cuando leemos la Biblia, a veces forzamos, pero ¿qué quiere decir de Dios? Es que a veces no dice nada sobre Dios y simplemente está denunciando algo de la época, ¿no? O sea, ¿cómo lo entiendes tú? No, claro, pues cuando viene después del texto que tú citabas o mejor, todavía, hay un texto en Daniel, en el libro de Daniel, viene una historia que se llama la historia de Bel y el dragón, ¿no? Que es una historia que yo cito ahí, como muy, muy de pasada, que tiene que ver con el placer perverso de los sacerdotes, ¿no? Es una historia donde los sacerdotes tienen un ídolo, entonces el pueblo tiene que ir a dejarle comida en la cámara. Y por abajo, cuando ya no queda gente, en el ofrecimiento, se abre una compuerta y vienen los sacerdotes a robarse la comida que le han depositado al ídolo y darse los tremendos banquetes en el subterráneo, ¿no? Y entonces Daniel dice, ah, no, esta cuestión no, esto no, no me lo creo. Entonces desparrama arena, harina, no me acuerdo qué es lo que es, ¿cierto? Y entonces muestra que, claro, que alguien abre la compuerta y aparecen todas las huellas, ¿no? Entonces es una denuncia, ¿no? O sea, es una denuncia de la religión jerárquica, utilizada para el placer y la glotonería, ¿cierto? De los jerarcas, digamos. Y bueno, entonces yo leo ese relato y claro, me aparece algo que yo puedo también identificar en mi propia historia o identificar en mi propia cultura, digamos, ¿no? O En tu sea, es propia como realidad. la propia realidad. Pero entonces la palabra viene a ser efectiva, eficiente, la literatura, cuando la pongo en marcha en la realidad, digamos. Porque ahí es cuando yo tengo que, aquí es donde tengo que transformar eso, la vida, ¿no? No, no, no allá en el texto. Ciertamente, claro, ciertamente, y con esto yo creo que ya vamos cerrando esta primera parte. Yo me imagino que una forma que tú nos intentas transmitir es entender que ese Dios que desea el placer, el goce y en el fondo la felicidad, la plenitud del ser humano, con el uso de todas sus facultades y el aprovechamiento de todo lo que se le ofrece, ¿no es cierto?, para su disfrute, digamos,
Evidentemente que, claro, lo confrontan con estos relatos que tienen esta violencia sexual o esta connotación, ¿no es cierto?, de abuso contra la mujer como un objeto, ¿no? Exacto. Y evidentemente, ¿cómo conjuga esas dos miradas? O esas dos formas de plasmarse el relato bíblico. Porque Paul Beauchamp, de nuevo, Paul Beauchamp dice que el camino que la Biblia propone a sus lectores, ¿ya? Que propone a sus creyentes, no oculta la violencia, ¿no? Sino que la expone porque el camino de libertad, este camino hedonista, digamos, requiere enfrentarla, requiere mirarla de frente, requiere ponerle nombre, requiere trabajarla, requiere identificarla y por tanto poder transformarla. Entonces, una religión que se presenta a sí misma como carente de violencia, como la solución de todo, es una religión falsa. Cuando el cristianismo se presenta como una religión que superó la violencia, ¿no? Y que Jesús nunca la ejerció y que es todo, digamos, la plenitud y el reino, etcétera, es falso, una religión falsa, ¿no? Que arriesga, en realidad, de estar ejerciendo la violencia de manera muy oculta, muy subterránea, pero muy potente, como los terremotos, ¿no? Mientras más hondos son, más energía están desencadenando. Claro. Entonces, eso es, ¿no? O Y es sea, ahí donde se vuelve más modélico, ¿no? O sea, cuando se te claro. denuncia, ¿no es cierto?, Exacto. una forma de mal uso de la religión y del culto, entiendo que lo lees como para la actualidad y decir, bueno, ¿en qué caso, en tu situación y en tu contexto, Claro. Y puede se ser puede replicar denuncia, modelos claro. semejantes, si te entiendo bien? Exacto. Un poco estructuralista mi mirada, ¿no? Es como el esqueleto. Bueno, este esqueleto está presente allá, acá, y hay que verlo. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, a mí me gustó me gustó mucho leer tu artículo, ¿ya? Me alegro. Porque me parece una mirada, ¿cómo decir? Tratar de explorar, indagar en un lugar que es muy gris, muy oscuro, ¿ya? La sensualidad de Jesús, el erotismo de Jesús, como como ustedes dicen ahí en el artículo, tú dices en el artículo, no hay datos así como muy claros, ¿no? Entonces hay que encontrar una manera de que esos datos emerjan, digamos. Y entonces esa me pareció muy interesante, como que al principio dije yo, oye, sí, está muy interesante. Para darle un poco de contexto a la gente, que si no Dale. tenía acceso a la revista, como explicar un poco que el artículo que yo escribo con un compañero que es un sacerdote de pueblo, que hemos trabajado juntos muchas veces, se llama José Manuel Hernández Carracedo, y juntos elaboramos o investigamos a partir de la pregunta por la sexualidad en Jesús, ¿sí? Lo que tú comentabas, Mike, tú dices, bueno, la mirada que nosotros plasmamos en el artículo, lo que tiene, por decirlo de una manera original o un paso nuevo con respecto a lo que ya se ha trabajado, evidentemente era tratar de no quedarnos como conformes con eso que literalmente sale a la vista, digamos, como información sobre la forma de Jesús de relacionarse sexualmente en los evangelios, sino tratar de indagar lo que queda como entre líneas. Y que de alguna manera una lectura simplista, literal o que busca, ¿no es cierto?, solo la pregunta por la fe no iba a levantar dicha información. Entonces, Exacto. lo que primero escogimos fue como un método que nos permitiera, de alguna manera, indagar cómo se interpreta la forma en que Jesús se relaciona con los demás, dícese con mujeres, con varones, con familia, su celibato o no celibato, su forma ciertamente de vincularse incluso desde sus expresiones corporales, ¿no? Claro, para entender los silencios sobre sus relaciones o ciertamente la poca información que se da en los relatos acerca de esas expresiones corporales es que nos metimos a estudiar de alguna manera un método de exégesis sociológico. O sea, ¿qué Claro, significa? Tratar antropología de cultural ahí, entender. ¿Perdón? antropología cultural, ¿cierto? Antropología Ahí, cultural, ciertamente. claro. Que lo que trata es de antes de estudiar a Jesús, digamos, y su forma de desempeñarse, de desenvolverse socialmente, estudiar el mundo social en el que Jesús se desenvuelve. ¿Qué significa eso? De alguna manera tratar de comprender cuáles eran como las categorías, de alguna manera los valores éticos, las coordenadas sociales que se valoraban en la época.
de modo de poder indagar en el texto bíblico, en el fondo, aquellas cosas que podían ser semejantes a los valores de la sociedad del Mediterráneo en el siglo I, de aquellas cosas que Jesús era prácticamente original o discordante con eso. Entonces, en el fondo, una vez que uno explora ese mundo social del Mediterráneo en el siglo I, evidentemente que indaga, no sé, que en la importancia del valor del honor, en que el varón tiene toda la autoridad y, en el fondo, lo importante del varón es que se respete su reputación social y, por tanto, que las mujeres son un objeto, en razón de que o avergüenzan al varón con el que están vinculadas o bien, en el fondo, añaden una honorabilidad al varón, ¿no es cierto? Claro. Ya sea el esposo, el dueño, el patrón, no sé, el marido. Entonces, estas categorías que aprendimos, ¿no es cierto?, investigando sobre la sociedad del siglo I, nos permitió mirar que en realidad Jesús tiene cosas que realmente están en conformidad con la sociedad y otras cosas que distan, ¿no?, de esas formas de relacionarse. Y ahí es donde aflora, en esa originalidad, es donde aflora, digamos, como aspectos singulares de su forma de desenvolverse, de convivir, de relacionarse, incluso de cómo administra, digamos, su afectividad. Porque, claro, uno hoy día dice que la hemorroísa se puso a sus rodillas, ¿no? O se puso de rodillas a sus pies. Y uno lo imagina reclinándose y poniéndose los pies de Jesús, pero en realidad una hemorroísa que está enferma hace 12 años, que por la religión judía es calificada como impura, que no puede tocar a nadie porque se considera que va a contaminar, ¿no es cierto?, a quien toque con su impureza y por tanto va a romper la relación con Dios que el otro, entre comillas, cuida, ¿no? El hecho que Jesús se deje tocar por ella y busque, ¿no? Dice, ¿quién me tocó?, ¿no? Y busque quién lo toca, digamos, y se relacione con ella, y después efectivamente se produzca el milagro, digamos, de alguna manera, de esa sanación integral de la mujer, uno entiende que en realidad ese vínculo, esa conexión, ese trato, ese tocarse, rompió con todas las categorías, rompió con todos los valores de la época, los religiosos, los sociales, ¿no es cierto?, ciertamente los políticos también. Entonces, solo teniendo como contraste la mirada, la óptica de la sociedad del Mediterráneo, podemos en el fondo destacar qué es lo que Jesús hizo de forma distinta. Y eso significa que ya yo no estoy tan preocupada ya de lo que literariamente en el fondo dice el texto, claro, sino que lo que socialmente aflora del texto. Esa es como lo original de la investigación que hemos aplicado. Y así como una pregunta metodológica, porque ¿cómo explicarías tú a los lectores y lectoras de la revista? Incluso pienso que la revista la leen también estudiantes de Biblia, de las facultades de teología, uh-huh, ¿cierto? ¿Cómo explicarías tú la diferencia de esta perspectiva que tú adoptaste sobre el entorno social de Jesús respecto de las típicas aproximaciones, ya digámoslo así, más de pasé, como se dice en francés, ¿no?, así como ya más obsoleta, del uh-huh contexto histórico, ¿no?, como lo hacía uh-huh el método histórico crítico? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos perspectivas para ti? Yo te diría que no sé, a ver, efectivamente entre el Concilio Vaticano II y la década de los 80 se ha aplicado el método histórico crítico como una aproximación a los relatos bíblicos que tratan de indagar como el contexto en el que surge el texto, ¿no? Y ciertamente como el ojo está puesto, el énfasis está puesto en el proceso de elaboración o composición del relato. Entonces, cuál habría sido la palabra más original, qué habría sido redaccional que habría añadido el autor, qué interpretación teológica le agrega, digamos, a un hecho que probablemente Jesús realizó en vida, ¿no?, o a una actitud que tenían los discípulos de Jesús en el siglo I, cómo le interpreta el autor. O sea, en realidad, donde se pone el ojo en el método histórico crítico, ciertamente es en ese proceso de elaboración y tratar de levantar la información que es histórica de la información que es como interpretación teológica posterior, ¿no? En ese proceso que es como desmenuzar un pollo al final, que va a decir esta parte sí, esta parte no, esto se agrega, esto no. El caso de los estudios como contextuales o sociológicos, desde donde yo lo hago, desde se ha venido haciendo, desde la década uh-huh de los 80, no es que arrasen y descarten el método histórico crítico. Yo diría que en el fondo ponen un énfasis más allá del texto, intentan en el fondo con herramientas metodológicas de ciencias humanas, ciencias sociales como la psicología, la antropología cultural, como tú comentaste, la sociología, la arqueología, la historia, ¿no?,
con las herramientas de esas ciencias, en el fondo, estudiar los relatos bíblicos como objeto de estudio. Y en ese objeto de estudio, que es el relato bíblico, tratar de indagar, en el fondo, qué aspectos como que se cuelan en el relato que podrían permitirme comprender el mundo social en el que está respondiendo el texto. Es como interesante porque Jesús ahí es visto como, bueno, u otros personajes, se parece un poco a lo que veo yo en el análisis narrativo, ¿no? Son performáticos. O sea, están ejecutando un rol en la sociedad. Claro. Y entonces ese rol obviamente lo supera, digamos, ¿no? El varón mediterráneo. Obviamente, claro, el varón mediterráneo es un personaje, y Jesús como singular personaje tiene rasgos que son del rol y rasgos que son propios, digamos, que me parece interesante lo que ustedes hicieron ahí en ese... Claro, en el fondo nosotros no es que el método sociológico en el fondo te separe de lo narrativo, sino que claro, lo que no, intenta es como indagar en las concesiones del lenguaje o las convenciones del lenguaje que en realidad el destinatario de ese evangelio entendía, pero que yo, 2000 años después, me es difícil entender. Es como decirte, claro, mira, yo quiero estudiar Zaqueo, pero en realidad no tengo idea desde Santiago de Chile cómo es un sicómoro. Y no tengo idea qué es un publicano, ¿no? Y no sé, en el fondo, cuál es la connotación social de ser publicano, ¿no? Y cuál es, en el fondo, el efecto social que un publicano tenía en una sociedad donde se sobrevivía con lo mínimo y donde el cobro del impuesto del publicano podía, de alguna manera, matar de hambre a una familia. Entonces, claro, ¿qué hace esta perspectiva? Estudia de qué manera, en el fondo, los publicanos que tenían ese rol, no como personaje en la Biblia, sino que tenían ese rol en la sociedad judía, súbdita del Imperio Romano, qué rol tenían, digamos, a la hora de cobrar un impuesto y guardarse una parte en su bolsillo. ¿Qué rol cumplen? Y en el fondo, ¿qué fama tienen en la sociedad? Solo cuando entendemos, en el fondo, el rol del publicano, entendemos por qué la gente se escandaliza que Jesús coma con ellos. Entonces, para valorar el acto o el gesto de Jesús, pero no estamos preguntando si es histórico o no es histórico el gesto. Lo que estamos valorando en el fondo es qué pasaba que un hombre que tenía como el reconocimiento de Jesús, de que en el fondo había multitudes que lo seguían, entrara a la casa de una persona que sabíamos que en esa sociedad estaba de alguna manera no estigmatizada, pero etiquetada como un tipo que mataba de hambre, por alguna manera, si cobraba un impuesto muy alto. Porque ¿por qué decimos que mataba de hambre? Porque de alguna manera, en el fondo, los pobres, si no lograban pagar todo el impuesto, el patrón o el dueño de casa o el pater familia podía hacer que esa familia, todos los hijos, se hicieran esclavos. Entonces, lo que le quería comentar de eso, además, ¿cierto? Es que ese texto es leído probablemente en voz alta, digamos, ¿no? O sea, es un texto proclamado, leído. Claro. Y por tanto, hay una audiencia que ya no es la audiencia de los personajes del texto, digamos, no, sino que es la audiencia de la narrativa, digamos. Y es la audiencia de la narrativa, pero ciertamente es la audiencia del autor con el destinatario al que originalmente le escribe. ¿En qué sentido? Es que, claro, si escribe a Mateo, si escribe a Lucas, o si escribe, no sé, el autor de la carta de Pedro, evidentemente que él no está esperando que su relato sea palabra de Dios 2000 años después, sino que él está escribiendo a una comunidad a la que quiere responder a una pregunta vital. Y por lo tanto va a escribir en el lenguaje en que el destinatario primero o directo va a entender. Y ahí hay concesiones, ahí hay convenciones. Exacto. Ahí hay, en el fondo, es como en Chile, yo sé que esto va a salir fuera de Chile, pero en Chile tenemos un periódico que se llama La Cuarta y que sus titulares están escritos en tan buen chileno que solo los buenos chilenos lo entendemos, porque está lleno de modismo, ¿no es cierto? Entonces, esos modismos son una clave que el que está situado en Chile lo entiende. Eso mismo ocurre con el relato bíblico y que los estudios sociológicos lo que hacen o en lo que nos ayudan es en el fondo a entender el contexto de ese lenguaje que no es ajeno y cuál es el verdadero sentido de esa palabra, ¿no? Entonces, por tanto tiempo se entendió, ¿no es cierto?, lo de la aguja, el camello que no es que entra por el ojo de una aguja y todos buscando cómo era posible que un camello entrara. Bueno, bastó que la arqueología y la antropología y, yo qué sé, la historia y la literatura clásica nos dijera que en realidad las puertas árabes de la época se llamaban puertas de aguja y eran achuradas, angostas, para que los camellos se vaciaran de cosas, ¿no? Entonces ahí entiendes por qué
¿Qué sentido tiene? Entonces, el método me permite leer en el personaje Jesús, que tiene un anclaje histórico, pero que está volcado como personaje en el relato, en el fondo, qué es lo novedoso de él con respecto a la sociedad de la época. ¿Y qué hallaron ustedes ahí? ¿Qué hallamos? ¿Qué hallaron? Porque ahí yo en el artículo veo cosas, ¿no? Que ustedes ponen ahí el dominio de sí, o sea, cómo un varón mediterráneo, ¿cierto?, tiene que cumplir con unos parámetros que significa, ah, ¿cierto?, cierta contención emocional, después está el afectiva, trato con la mujer. Sexual. Ya, ¿qué hallaron ustedes así? Pero, ¿cuáles son las perlas, digamos, que nos vamos a encontrar o que los lectores y las lectoras se van a encontrar? La perla que nos vamos a encontrar. Bueno, lo que nos vamos a encontrar, ciertamente, o sea, uno quisiera, yo sé que el que nos oye, el que está del otro lado viendo el video o esta grabación o la audiencia, claro, quisiera que uno hubiera encontrado como cosas así morbosas, ¿no? Entretenidas. En realidad lo que encontramos son cosas que están a la vista, pero que no sabíamos apreciar e interpretar bien. Y por ejemplo, Mike nombra el tema del autocontrol, ¿no? O sea, sabemos que los varones eran como el prototipo que tenía que conservar la reputación, el honor de su familia y ciertamente de su linaje, ¿no? O sea, ¿y cómo se ganaba su honor? Bueno, se ganaba siendo un hombre bueno, correcto, cumpliendo ciertas virtudes, y dentro de esas virtudes era el autocontrol, el dominio de sí. ¿Qué entendemos por autocontrol y dominio sí? De que en el fondo no se exaspere, ¿no? Que tenga coraje, que de alguna manera no se le vea, o sea, se le permitía al varón de la época ir con prostitutas, pero no que se, digamos, acostara o tuviera relaciones sexuales con cualquiera o con otra mujer casada, digamos que fuera esposa de otro varón con reputación. O sea, habían de alguna manera etiquetas sociales que hacían que una persona fuera, un varón fuera respetable o no lo fuera. Entonces, en el caso de Jesús, la verdad es que cuando los evangelios nos muestran ciertas formas en que él se desenvuelve, lo que nos está mostrando es que Jesús rompe con los cánones de honorabilidad que se pedían en la época. Y entonces, la verdad es que hizo muchas cosas poco honorables, como, de alguna manera, dejarse rodear por prostitutas. El segundo paso, comer, ¿no es cierto? ¿No es cierto que hay algún evangelio que dice, bueno, que es un comilón y un borracho, ¿no? Tú decís, oye, es que la verdad es que los maestros, estudiando un poco más la idea del maestro, del filósofo, o del que tenía discípulo, no acostumbraba a sentarse ni con sus discípulos, porque su honorabilidad podía verse perjudicada con los comensales que llegaban a su mesa. Entonces, el maestro se sentaba con más maestros de su misma etiqueta, digamos, nobleza o aristocracia o nivel social. No se iba a juntar con discípulos que sabían menos que él. Y mientras que en Jesús, claro, siempre hemos visto que come, banquetes, bodas, ¿no? Que va a comer a la casa de los amigos, que se sienta con mujeres, ¿no? Que se sienta con estos publicanos considerados estafadores, ¿no? Y pecadores. Entonces, claro, vemos a un hombre que en realidad cuando leemos el Evangelio uno dice, bueno, sí, qué rico, ¿no? Comía, se juntaba con los amigos. Claro, que ahí ya está transgrediendo una norma que hace de él una persona muy, ¿cómo decirlo? Que va contra lo que se esperaba de un personaje noble. Eso es como ahora, lo eso, que yo eso implica, llamativo. Eso implica como un desafío, porque aquí, a propósito de lo que decíamos antes del modelo, ¿no? Jesús, modelo, mira cómo lo hace. Pero hay una cosa que me parece interesante lo que tú decís, es que en realidad eso que está ejerciendo Jesús es una herramienta de transformación. Es un antimodelo, o sea, al final de cuentas. Porque está diciendo este parámetro social, ¿ya? Debe ser transformado, digamos. O sea, no podemos. Ciertamente es una denuncia. Es una, o sea, denuncia, actitud, y, pero además una transformación porque está haciendo. ¿Y por qué? O sea, esa es mi pregunta, mi siguiente pregunta. ¿Por qué es mejor sentarse con los publicanos que sentarse con los maestros iguales? ¿Cuál es el horizonte que tiene esa acción? A ver, desde la perspectiva de lo que estudiamos, en el fondo vemos a Jesús como un varón, ¿vale? Que de alguna manera rompe con estas categorías de honorabilidad y, como dices tú, logra o su performance, ¿no? su gesto, su actitud contraria a lo esperado, de alguna manera está instalando un medio de transformación social. ¿En qué sentido? En que el solo hecho de hacerlo, ¿no? El solo hecho de hacerlo está de alguna manera mostrando, modelando, haciendo de espejo de una posibilidad. De un modo de vida alternativo.
que de alguna manera, si estamos pensando en una sociedad, que este es un dato que se aporta con los estudios sociológicos de la época, o sea, una sociedad que tiene el 75% de la población en un estado de sobrevivencia, o sea, por debajo de los cánones de pobreza, ¿no? Claro. Y que son solo el 15%, y entre ese 15%, un grupo muy marginal, el que disfruta, digamos, de los privilegios, de tener honorabilidad, de ser noble, de ser varón con poder, ¿no? Cuando viene otro hombre, y ciertamente no era de la pobreza que uno se imagina, porque José tenía un oficio y era carpintero, probablemente es una situación, no vamos a hablar de las categorías sociales, pero de cierta situación un poco mejor que la sobrevivencia, y hace el gesto, digamos, de rebajarse a comer con todos los demás, ¿por qué decimos que es una transformación social? Porque está haciendo un gesto con el 75% de la población. Claro. Entonces, si el 75% de la población valora que es posible que los de arriba con los que de abajo convivan, compartan, dialoguen y estén sentados a la misma mesa, evidentemente que el ejercicio que falta no es que los pobres accedan a la mesa, sino que los ricos que tienen mesa abren las puertas para que los pobres accedan a esa mesa. Entonces, el modelo es para ambos lados. Una cosa es decir a los pobres de que ellos no están excluidos ni ante Dios, ni debieron estarlo en la sociedad, y menos en la sociedad que Jesús como hijo de Dios quiere construir, y le está diciendo a los ricos de que existe otra posibilidad y otro modo de vida, y que en realidad esa categoría de honor y de reputación, o sea, solo es para ellos, pero también les perjudica a ellos, porque el día que la pierden, y que se pierde muy fácilmente, pasan a este gran grupo de pobres. Entonces, la transformación en el fondo pasa por modelar cómo hacerlo, por en ese modelo, revelar un nuevo orden en esta sociedad y ofrecer un nuevo horizonte de vida, digamos, un nuevo sentido de vida en las relaciones sociales. Que luego sea utópico, te lo concedo. Pero el hecho de poder hacerlo y que hayan personas que lo concreten, lo manifiesten en la vida, es porque es posible. Entonces, esa como alternativa de sociedad es la oferta. Qué interesante, porque tú mencionaste la palabra utopía. Yo no sé si está en utopía. No lo quiero decir así como porque que sea realizable, al contrario. La utopía de pronto es como ya una especie de como de administración de algo, ¿no? Pero es un mito. Cuando yo digo utopía, para que se entienda bien, en el fondo, es un horizonte de sentido, es una meta a lograr. Sí, es algo que vas construyendo, a eso me refiero. Claro, pero el texto como tal, yo lo leo como narratólogo, ¿te fijáis? O sea, es como más que una utopía para mí, o sea, no lo niego, sino que estoy diciendo como lo veo yo, ¿cierto? Es como un mito que me motiva a dar la lucha. Claro, claro. Aunque yo sepa que voy a estar derrotado, por eso digo que no puede ser una utopía, ¿cachái? O sea, sí. Es como el motor de la acción hoy día, por ejemplo, ¿no? Y eso es como, a eso me refiero como mito político, así como, como que... Yo cuando ocupo la palabra utopía no lo planteo como algo no realizable, lo planteo como un proyecto, un proyecto que está en ciernes, que está siempre en proceso, porque no todos lo viven, ciertamente. Pero en el fondo el hecho que Jesús lo modele y lo viva, es como el siguiente paso es ya, una cosa era la comida, ¿no? Que sus discípulos comían con él, pero el siguiente paso es el tema del trato con las mujeres. O sea, que venga un hombre que se muestra y se plantea a los demás como un rabí, como un rabino que sabe, que tiene sabiduría, que interpreta la ley, que lee, ¿no? Que le siguen, que tiene seguidores. O sea, te habla de un hombre que se instaló generando una respetabilidad, digamos, que estaba al nivel de los más grandes. Y ese mismo que proyecta una imagen de hombre honorable y respetable, se relacione con prostituta, salve a una adúltera, se vaya a sentar a la mesa de las hermanas de su amigo y que son su amiga y se deje atender por ella, que esté en la comida en la casa de un amigo tremendamente respetable, que era un tal Simón, y entra una mujer a tocarlo, ¿no? Y a tocarlo con una serie de expresiones que todos sabemos que para la época era tremendamente sexualizado, ¿no? O sea, que tú llores, que te cambies el perfume, que con tu cabello, que era como la expresión de mayor sensualidad de una mujer, se caran los pies de Jesús. O sea, evidentemente que para los que estaban con Jesús en ese momento, si fue así tal cual el hecho, ya habían erotizado el gesto de la mujer. Y Jesús revierte eso y dice, oye, tranquilo, atrás, que esta mujer va a ser modelo de servicio de ahora en adelante, porque es la que más ha amado, la que más se le ha perdonado y más ha amado. O sea,
le quita absolutamente esa mirada como erótica, ¿no? Que es de objeto sexual que todos los comensales le habían atribuido a esta mujer, ¿no? Y Jesús en el fondo le impone otra lectura al suceso. Claro. Es como el libro de Ruth, ahí también yo lo cito en el artículo, muy, muy, muy rápido, es como que sobre las mujeres moabitas pesa un estereotipo, ¿no? Son mujeres fáciles, un estigma de sexualización, ¿no? Y entonces por eso que cuando a Ruth se la presentan a vos, le dicen, es Ruth, viene de Moab. Es moabita. Entonces, es moabita. Entonces, como que le dicen, está disponible para ti, ¿no? Y lo interesante del libro, por ejemplo, en ese punto, ¿cierto? Es cómo Ruth logra imponerse, ¿cierto? Como una mujer que logra navegar entre esos estereotipos, ¿no? Entonces, como que va junto, como en el límite, pero va siempre transformándolo, digamos. Claro, porque tampoco se trata de que en el fondo venga Jesús y sea tan radicalmente distinto que uno dice, ¿y usted es un extraterrestre? No, de alguna manera Jesús es un hombre de su época, porque hay ciertas cosas patriarcales en las que él estaba imbuido, no porque las sostuviera o no las sostuviera, sino porque es hijo de su época, ¿no? Pero aún en esas cosas en las que él está, en esa sociedad en la que él está imbuido, ese tipo de como dices, navega bajo esas categorías, es en ese navegar, es donde él va de alguna manera reflejando un modo de pensar distinto. Y oye, una oferta Jesús es de como, sentido. Jesús es como un, entonces como es un varón mediterráneo extraño, digamos, como un poco raro, dice Moxnes. Podríamos decir que por su conducta propone una conducta que es bastante marginal, en el sentido de que no es de gusto de lo popular, pues no es popular lo que Jesús propone. Piensa que en el fondo cuando los discípulos, cuando pasa el tema de los eunucos, ¿sí? Y Jesús dice, bueno, es que los eunucos son para el cielo, ¿no? Que hay eunucos para el cielo. Claro, previo a ese gran relato, hay una nueva versión de cómo Jesús entiende el matrimonio, que los discípulos en el mismo relato como personaje no entienden. ¿Y de qué va esto? De que en el fondo cuando le preguntan sobre esto de repudiar a la mujer, la ley de Moisés, ¿se podía repudiar a la mujer? Claro, Jesús dice, sí, se podía repudiar a la mujer. Pero ahora, cuando tú entres en matrimonio, en el fondo vas a ser uno y vas a formar una casa nueva con tu mujer y con, en el fondo, tú con tu mujer y la mujer contigo. Pero ¿por qué insiste en esta casa nueva, en este ser uno? Porque ¿qué ocurría en la época? De nuevo, desde los estudios sociológicos, ¿qué sabemos? De que en el fondo el hijo del patriarca se llevaba a su novia, a su mujer, a casa y pasaba esa mujer a atender a toda la casa del marido. Y en el fondo no estaba en iguales condiciones que las hermanas del marido, no estaba en iguales condiciones que su suegra, y ciertamente no está en iguales condiciones que su padre, ni que su, o sea, perdón, que su suegro y que su marido, ¿no? Entonces, cuando dice Jesús, lo que le está diciendo no es algo a la mujer, se lo está diciendo a los hombres, le está diciendo, oye, tú forma una casa con ella donde los dos sean pares. Es, ahí hay ciertamente la revelación de un valor totalmente antipatriarcal, que es como construye tu propia casa, porque ella es una contigo. Entonces, el gran tema no es el divorcio. En el fondo dice, no, que mira, que dijo que no. No, lo que pasa es que antes se divorciaban porque a uno le quedaba mal la lenteja, ¿entendí? Y te podían echar de la casa porque le hiciste mal la cama, ¿no? Y no había motivo, te decían, bastaba tres veces que te hicieran techo, y te ibas, ¿no? Y él, en el fondo, lo que rompe es esa dinámica de abuso con la mujer. Y le exige al varón, que se sentía dueño de esta nueva potestad, de este nuevo bien mueble, digamos, que pasaba a ser su mujer, le pasa a decir que no es de su potestad, sino que son una sola cosa. Entonces, de alguna manera está reivindicando. ¿Y qué dicen los apóstoles sobre esta enseñanza? En el fondo, mejor no casarse. O sea, es que no entendieron nada. Claro. O sea, ahí los apóstoles como personajes del relato representan la sociedad. Claro, porque en el fondo Jesús le dice, bueno, hay un privilegio que está aquí a cuestionar, digamos. Claro. Y entonces, bueno, si no tenemos privilegios, ¿para qué, digamos? Entonces no quiero. Entonces, esos apóstoles representan la voz de la sociedad masculina que te dice, es que no quiero perder mi privilegio de que mi mujer esté subordinada y sea la que limpie mi casa y atienda ahora, a mi madre. Esa mirada de Jesús se repite con la familia, se repite con los niños, con la mujer, con el matrimonio, con su propia mamá. Como que habla harto de la familia, pero su construcción familiar es como tú dices, bien sui generis, digamos, respecto de la época, respecto de la familia mediterránea, digamos. Entonces, yo tengo una pregunta, ¿y cómo pasamos
de una propuesta de ejercer el poder en este lugar familiar transformado, ¿ya? ¿Cómo pasamos progresivamente a un Jesús que funda, ya simbólicamente, porque la cosa viene de antes, pero que se transforma como en el fundador de una familia patriarcal, digamos, en Occidente? O sea, hoy día, esto que tú estabas contando de cómo era la familia grecorromana, es como ha seguido siendo la familia durante siglos, digamos. Incluso, ¿cierto? Bien, ahora, sí. Alimentado simbólicamente por esta idea de sagrada familia, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando era adolescente que nos mostraban así como en el colegio, los maristas, nos ponían así como modelo de María, y ponían una imagen así como de María lavando los pañales, lavando platos, que claro, la mostraban así como súper concreta, pero así como... sumisa. Como súper estereotipada, digamos. Y yo creo, José, o sea, y eso ya yo no lo trabajo en el artículo en el detalle, pero entiendo no. hacia dónde me preguntas eso, ¿no? O sea, evidentemente que en este estudio vemos a un Jesús que transgrede las normas de la época, y luego lo que hemos visto que se ha como reproducido en los seguidores de Jesús no es igual o no es tan tajante. Evidentemente eso también lo hemos plasmado en los mismos textos, o sea, vemos claro. que en el fondo hubo textos más originarios, digamos, más cercanos a la realidad, donde las mujeres estaban a la una con Jesús, las mujeres eran discípulas, la misma claro. Madre de Jesús está ahí como coordinando y llevando, no sé, da la sensación como la comunidad. Tenemos como, de alguna manera, vemos que hay un ímpetu por mostrar que las mujeres estaban a la una, y a la una con los apóstoles, y que incluso Jesús pone a Marta y a María como modelos de apóstoles. Y dice, bueno, ¿qué pasó después? Que claro. hoy día estamos de nuevo en una lucha, las mujeres con respecto a la iglesia, con respecto a nuestro lugar, nuestra función, nuestro rol, ¿no? Y yo te diría que el inicio, tal vez no de todo, pero que uno de los factores que pudo haber afectado, ciertamente fue en esta espiritualización de la Virgen María y la espiritualización de su condición de virgen. Cuando en realidad el tema de la virginidad, no quiero decir que no es importante porque es parte de un dogma, pero que en realidad desde la perspectiva del Evangelio, la virginidad no es el tema. El tema es ciertamente cómo ella. Tampoco es que se someta a la voluntad de Dios, sino que es como ella como mujer discerniente pregunta cómo va a ser esto, ¿no? Y además claro. celebra que el Dios en el que ella cree y en el que se convertirá posiblemente su hijo está manifestado en el Magnificat, ¿no? Y cuando uno ve el Magnificat, ve que hay una mujer que canta, que celebra, que evoca la acción de Dios en la historia y en ella. Y ella pasa a ser modelo, pero no de virginidad, es que eso no lo vemos en ninguna parte, o de extrema pureza, que es lo que más se resalta, claro. sino que simplemente de una mujer que acoge, en el fondo, a Dios en su vida, y que en su humillación, digamos, que no tiene que ver con subordinarse, sino que en el fondo, en entender que el deseo de Dios es lo que ella también desea, que es la exaltación de lo humilde, que es el reino, ¿no es cierto?, de la misericordia, ¿no?, sucede en la historia y en la sociedad. Sí. Entonces, y que la castidad, nosotros estamos una virgen silenciosa cuando en realidad ha sido una virgen tremendamente hablante, ¿no? Y a propósito de la virginidad, porque por ahí también ustedes lo tocan en el artículo, a propósito de Jesús y su celibato. Su soltería, digamos. Su soltería. ¿No? Que en el fondo, para muchas mujeres en el siglo primero, siglo segundo, el monacato, la castidad, era una forma justamente de sustraerse del control masculino, digamos. Hay un libro así muy famoso que se llama Castidad como Autonomía. ¿No? O sea, bueno, si ese espacio familiar es un espacio de sumisión, bueno, yo me surjo. ¿Y cómo me salgo? No por el ideal de pureza, o sea, la virginidad no estaría motivada por el ideal de pureza, por una aversión al sexo, ¿no? Sí. Para tocar el tema que nos convoca. Sino como protección. Sí, protección, autonomía. Sí. Y era virginidad, de ahí, bueno, de ahí todos los beguinatos y todos esos, los beateríos, digamos. Bueno, y entendemos también que ciertamente la historia de las mártires, ¿no? De las primeras mártires que tienen un sustrato histórico y otras cosas son ya novelescas, digamos. Vemos una audacia, ¿no es cierto? O sea, vemos una audacia. Santa Tecla. Claro, de romper, digamos, con las etiquetas de la época, ¿no? Bueno, con respecto a Jesús, y con eso yo creo que ya vamos terminando, que se nos pasa el horario,
Nosotros trabajamos como el tema de la soltería, más que la virginidad, porque en realidad yo no estaba ahí, no puedo dar testimonio de qué hizo, ¿no? ¿Cierto? En su tiempo libre, digamos. Pero queriendo creer, digamos, que en realidad, en la medida en que va tomando conciencia su misión profética, y que en realidad no hay ningún dato que nos pueda confirmar, y por lo tanto tampoco desestimar, no podemos decir nada con respecto a la forma, a las pulsiones sexuales de Jesús. Claro. Pero sí podemos decir con respecto a que en el fondo vivió su erotismo, entendiendo el erotismo como lo que tú entendías el hedonismo, en el fondo Claro. como el goce de toda la sensibilidad que los afectos sanos te permiten tener. En el sentido de fondo de no es el placer por el placer, sino que en el fondo es el gozo de alcanzar o llevar a cabo una vida en plenitud. Y de eso a Jesús no lo podemos cuestionar. De que en el fondo se Exacto. relacionaba con las mujeres a plenitud, se relacionaba con los apóstoles a plenitud, reveló una forma de ser varón que superó el establecimiento, digamos, de la época, y ciertamente en el fondo propone que en este estadio como de soltería que miramos nosotros, ¿no? Y que estudiamos, claro, para la época, en el ambiente judío estaba súper mal visto. Por lo tanto, él ya de alguna manera estaba rompiendo con esos cánones. ¿Por qué? Porque estaba cortando el linaje de su padre. O sea, para los judíos, incluso hoy día, para los judíos ultraortodoxos, es tremendamente importante el preservar, digamos, el nombre de la casa, ¿no? O el linaje, el tema de procrear, ¿no? Entonces, claro, que Jesús como judío, hombre judío de su época, rompa con esa tradición y con esa expectativa, ¿no es cierto?, tan importante en su contexto, ya habla, evoca, digamos, habla de que hay una opción. Pero el tema no tiene que Claro. ver con no al sexo. Porque finalmente el sexo no es solo genitalidad. O sea, la sexualidad son todas nuestras expresiones corporales, buenas o malas, digamos, que nos conectan con el otro, que nos conectan con nosotros mismos y que nos conectan con lo que existe. Y en ese sentido, Jesús, o sea, vemos a un hombre que estaba ciertamente en profundo vínculo con las mujeres con las que en teoría socialmente no debería estar. Estaba en profundo vínculo con, en el fondo, sus amigos, ciertamente cercanos, con sus discípulos, con sus apóstoles, y aunque haya tenido una vida que tal vez se nos intenta decir que o recrear como ascética, tampoco es que fuera el primero, porque existían los esenios, los cumranitas, que de alguna manera Claro. ya practicaban cierta vida ascetismo por una opción, ¿no? Y en el caso de Jesús da la impresión de que, o sea, el ascetismo en Jesús no es la falta de afecto, o la falta, o el separarse del mundo, es más, es relacionarse con todos los de allá afuera desde una forma distinta y nueva que planifica en el fondo la sexualidad. Mira, ¿por qué Claro, decimos que la pero planifica? Porque la vive con libertad, porque no se deja interesante eso definir que. por lo que está instalado. Interesante eso también a propósito del diálogo que sosteníamos al inicio de esto, de este contraste con el judaísmo, que en realidad Jesús, su celibato, por decir así, surge también dentro de la tradición judía, digamos. O sea, no es necesario poner a Jesús por afuera, digamos, Claro. y en contraste con el judaísmo, sino que era un judío marginal, un campesino Sí. judío, ¿cierto? O sea, que de Que tomó una pronto opción. que tomó una opción, pero que esa opción era también. Puede ser entendida dentro del judaísmo, digamos. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que de alguna Muy manera interesante. nosotros como que espiritualizamos todo. Y yo creo que más que Claro. espiritualizarlo, hay que entenderlo como reflejo de una opción, digamos, que quiere revelar un modo de vida que lleva a plenitud el ser hombre, ¿no? El ser hombre Ser como con humano. todas sus capacidades, ser humano, ¿no? Y que Claro. libremente opta, incluso por planificar las cosas. Claro, Jesús no es que haya sido una zeta que no se dejó tocar, o sea, se dejó tocar por las mujeres, se le acercaron, se sentaron a comer con él, y eso ya fue tremendamente transgresor. Y de alguna manera habla de su libertad con su sexualidad y con su corporalidad. Y Exacto. yo creo que es lo que hay que resaltar hoy día, digamos, en vez de, en el fondo, buscar las formas de no, como de sin mácula, digamos, claro, Claro. porque hay que asociar el sin mácula o la pureza de María con la virginidad? En realidad, ¿por qué no asociar una vida desplegada en todo su erotismo, entendiendo el erotismo, como dijimos al principio, como el disfrute y el goce, digamos, de que lo que la vida te ofrece para plenitud de tu vida y la de los demás? ¿Por qué no entenderlo en Jesús que lo vivió Claro. plenamente? Es el hedonismo, digamos, ¿no? Es como, a eso es, ¿no? Como sacarse el lastre del castigo, de la culpa, del miedo, ¿cierto?
sobre todo el miedo ante Dios, ¿no? Como que eso es fundamental, digamos. Que Dios también, que Dios en el fondo, como decías tú bien, desde el origen en el Génesis, ¿no? Que vas a ser nuestro como marco de referencia para leer todo lo más, entender en el fondo que en la relación con Dios el placer no es algo más, sino que es lo que Dios quiere para uno, ¿no? Y yo Claro. creo que desde la perspectiva de Jesús también. Qué Ahora, tenemos que interesante. reentender también lo que entendemos por placer. Sí, pues, Creo. de todas maneras. Bueno, señor, ha sido un gusto, Bueno, como siempre, sí, a pesar de excelente. los problemas técnicos que hemos tenido, que nos han Bueno, impedido, pero normal, pero normal, ¿qué pasa? normal. Hemos salido adelante y les agradecemos a todos que nos vean, se hayan conectado y que luego nos hayan vuelto a ver a través del video. Va a ser en Y les diferido. agradecemos. Te agradezco a ti también, Mike, por tu tiempo. Sí, Y yo les agradezco a recordamos que ustedes está también esta a la revista revista Reseña y Bíblica, que la exacto, pueden acá estamos encontrar en los en mejores la kioscos. página web de la editorial Verbo Divino. Y ya nos estaremos viendo. Muchas Nos gracias. estamos. Chao, buenas noches. O buenas tardes, buenos días.